Yu-Gi-Oh! Master Duel es una nueva apuesta para incursionar en los eSports por parte de Konami. A pesar que ya existía Yu-Gi-Oh! Duel Links y que contaba con su propio sistema competitivo, este se ve como una apuesta mucho mayor. En este video no te enseñaré a jugar Yu-Gi-Oh! Este es un tema que por su complejidad es mejor hacer en otros videos. Este video está más dirigido a aquellos jugadores que tengan alguna experiencia previa y simplemente quieran saber cómo funciona el juego y cómo deben invertir sus recursos. Lo primero que veremos al ingresar al juego es una pequeña intro con un saludo y un breve tutorial, y luego se nos da a elegir tres mazos. El primer mazo es un mazo de dragones, con invocaciones de fusión. El segundo mazo es de sincronía y el tercero es un mazo de monstruos enlace. Mi recomendación es que si eres nuevo, elijas el de dragones. Si eres como yo y estás regresando al TCG, una buena opción es la de sincronía. Si ya estás más experimentado, ir por el mazo de enlaces. De igual forma, cualquiera que elijas está bien, ya que los tres están diseñados para jugadores novatos y posteriormente igual conseguirás los otros dos jugando partidas. Lo primero que debes saber es que al empezar el juego te encontrarás por el momento con dos modos de juego. El primero, y el que te recomiendo si estás empezando, es el modo solo. Este es la versión del modo historia de las cartas, muy diferente a Duel Links, en donde los eventos nos muestran las historias de las series de televisión. Aquí lo que veremos serán historias relacionadas directamente con las cartas. Luego de los tutoriales del inicio veremos el portal de estrategias de duelo. Este es sumamente importante que lo completes, ya que te dará gemas de las que hablaremos más adelante, y cartas utilizables en todos los mazos como Raigeki, Monstruo Renacido y refuerzos de la Armada. El resto de los portales desbloquearán algunas cartas adicionales, gemas y mazos completos de una temática en particular. Luego tenemos el modo duelo. En este modo podemos encontrar las clasificatorias y la creación de salas de duelo, para crear partidas amistosas contra otros jugadores. En las partidas clasificatorias contra otros jugadores puedes obtener recompensas que van desde sobres con algunas cartas hasta gemas, además que te dan experiencia para completar los pases de batalla. En las partidas normales en la sala puedes probar tus decks en contra de otros jugadores sin perder puntos en el ranking clasificatorio. Puedes crear salas propias para buscar duelistas, entrar en salas ya creadas o ver partidas de otros jugadores en el modo espectador. Aquí puedes probar tus mazos antes de adentrarte en las partidas con rank. En la parte de decks tenemos la sección de creación de mazos, en la que puedes crear hasta 20 mazos diferentes. Aquí puedes editar el deck cambiando o creando las cartas, elegir tus cartas favoritas y ver el historial de las cartas que has elegido recientemente. También puedes ver las gemas de las que dispones. Están las normales, que son las cartas menos fuertes del juego, las raras, que corresponden a cartas de bajo poder, las super raras, que son cartas buenas, y las ultra raras, que son las mejores del juego. Puedes destruir tus cartas para generar gemas de la misma rareza que la carta. Por cada vez que destruyas una carta te darán 10 gemas, y cada vez que quieras crear una carta nueva, esta te costará 30 gemas. O sea, cada carta que crees te costará destruir 3 cartas de la misma rareza. Como en Yu-Gi-Oh! El límite de cartas de mazo es de 3 por mazo, el juego tiene un sistema en el que puedes destruir todas las copias innecesarias, muy parecido al sistema de crafteo de Hearthstone con su polvo arcano o en Lore con las esquirlas. El pase de lista, si has jugado otros juegos online, es el típico pase de batalla, y te otorga una serie de recompensas que vas obteniendo a medida que ganes o pierdas partidas. Este, en su versión gratuita, te da unas 50 recompensas, y en la versión paga te da otras 50 recompensas. Puedes comprar este pase en la tienda del juego, y es muy recomendable ya que te da muchos recursos y recompensas exclusivas. Aquí podemos comprar las cartas del juego, utilizando las gemas que nos da el juego mismo como moneda de cambio. Hay muchas formas de conseguirlas, están los sobres, los decks de estructura, las ofertas especiales y además hay una sección de accesorios con las que puedes personalizar tu mazo, compañero, icono y tablero. Para los decks de estructura podemos comprar hasta 3 copias del mismo y armar un mazo con él. Tenemos también las ofertas de lote, en las que podemos adquirir paquetes de cartas rentables por gemas. Por ejemplo, en el momento en el que grabo este video se pueden conseguir la Flor de Ceniza y Primavera Feliz, Tormenta de Relámpagos y Juicio Solemne, cartas que son muy poderosas, además de 10 sobres por tan solo 750 gemas. Y ya que hablamos de los sobres, este es el principal método de obtención de cartas del juego. Al principio verás una cantidad limitada de sobres, y cada uno cuesta 100 gemas. En este ejemplo tengo 3 Fuerza Incondicional, Resurgimiento de Leyendas
y el sobre maestro. En cada sobre puedes ver los detalles de ese sobre, la probabilidad de caída de las rarezas de las cartas, es decir, la posibilidad de que te caiga, por ejemplo, una carta ultra rara que busques, la lista de cartas prohibidas y limitadas que debes tener muy en cuenta, y la lista de cartas que te pueden salir en el sobre. Los sobres contienen 8 cartas en las que te pueden salir cartas de todas las rarezas, aunque mientras mayor sea la rareza de la carta, más difícil es que te salga en un sobre. También puedes comprar un sobre por 100 gemas o 10 sobres por 1000 gemas, y asegurarte de que te salga una carta súper rara en ellos. Además, si dentro de esa compra de 10 sobres no te sale una carta ultra rara, la próxima vez que abras 10 sobres te tocará obligatoriamente una carta ultra rara. Es por eso que te recomiendo que reúnas siempre una buena cantidad de gemas si buscas armar un mazo específico, y que compres de 10 en 10 sobres siempre para asegurarte cartas de mayor rareza. Los dos primeros sobres que aparecen en la tienda te traen un conjunto de cartas útiles para armar un mazo, mientras que el sobre maestro trae todas las cartas del juego. Este es importante primero porque te trae cartas exclusivas que no salen en ningún otro sobre, y segundo desbloquean los sobres secretos. Estos sobres son los más importantes, si lo que deseas es armar un mazo con un arquetipo en específico, ya que se desbloquean cuando sacas una carta super rara o ultra rara de ese arquetipo. Por ejemplo, si en un sobre maestro te sale una carta SR o UR Six Samurai, desbloquearás su sobre secreto. También se desbloquea si crafteas la carta desde el menú de mazos. Estos sobres te dan las primeras 4 cartas de forma aleatoria y las últimas 4 te garantizan que sean del arquetipo que estás buscando. Es por eso que estos son tan importantes para armarte un mazo que quieras. Lo malo es que los sobres secretos tienen una duración limitada de 24 horas desde que los descubres. Una vez pase ese plazo, tienes que hacer el mismo procedimiento para descubrirlos nuevamente. Es por eso que te recomiendo abrir paquetes solo cuando tengas una buena cantidad de gemas para completar un mazo. Y por último tenemos los sobres adicionales, sección en donde podemos canjear los sobres que nos den en las partidas contra jugadores por algunas cartas medianamente buenas. La única diferencia es que estos sobres solo traen 2 cartas, pero son gratis y fáciles de conseguir. Eso sería todo por el video de hoy. Recuerda que si quieres formar parte de la Legión de Shadow Trolls, puedes hacerlo suscribiéndote a este canal. Por aquí te voy a dejar un video que te puede interesar. Sin más, yo soy Skeletor y ahí nos olemos. Hasta la próxima.